Hola, bon dia a tothom i benvingudes i benvinguts en aquest, eh, a aquest Paranimf. Eh, la primera cosa que he de dir és que jo no soc arquitecte, eh, per tant, m'haureu de disculpar si en algun moment dic alguna cosa impròpia de la professió. Vinc en representació d'en Juan Echaniz, que és el, el nostre coordinador general, que sovint quan, un, quan algú no pot anar amb un acte, doncs el que va en substitució, el primer que diu és que he de disculpar la presència de tal i qual per un tema d'agenda, sobrevingut... Els puc ben assegurar que això és autènticament així, perquè en Juan Echaniz és arquitecte i eh, tenia molt eh, interès en poder estar avui aquí. Entre altres coses, perquè avui veuran... Eh, peces d'aquest recinte, incloent per suposat aquesta, peces extraordinàriament singulars i amb un gran valor arquitectònic. I peces que, per desgràcia, han tingut un període d'oscurantisme, és a dir, un període eh, en la valoració del recinte estava reduïda a molt poques persones, és a dir, molt poques persones realment sabien els tresors que, que té aquest recinte i la importància històrica que té aquest recinte per a la ciutat. I el projecte que ara s'ha iniciat des de fa poc, que anomenem la Industrial Més, que pretén en els propers anys doncs, recuperar la vitalitat tant arquitectònica com funcional de tot aquest recinte, doncs aquest projecte, un dels pares i persones claus, és precisament en Juan Etxaniz que des del primer moment eh, va posar en valor eh, allò que hi havia aquí. De fet, ell és la persona que a mi em descobreix Guastavino. Eh? Jo confesso que havia passejat per edificis de Guastavino i no tenia ni idea de, de qui era, no? sobretot especialment l'estació de tren de Nova York, que, que un bon dia sí. em diuen, no, no, si és les bòvedes aquelles, les ha fet el mateix, que aquí a l'escola industrial, i pels que no som especialistes, doncs realment era un, un descobriment extraordinari. Esclar, després a sobre l'amic Juan em va matxacant parlant del Juan Stavino, m'acabo llegint dos llibres de, de l'home aquest. No? I, I és veritat que, que en aquest país en el món, eh? Sempre hi ha persones amb, amb vides extraordinàries, amb vides singularíssimes, amb vides fascinants no és que en Guastaví sigui el, el més plus del plus, però Déu-n'hi-do, no? A mi em fascina doncs, que en aquella època un senyor se n'anés a Estats Units sense saber parlar anglès i fos capaç de vendre els seus productes de la, amb la importància que, 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 que van acabar tenint, no? Em sorprèn, no? I segons diu, fer servir el fill com a traductor encara em sembla més un fill petit, no? Sobretot pensant en una societat tan, tan tancada o tan clàssica com deuria ser als Estats Units a principis del segle XX, no? finals de, del XIX. Bé, doncs com els deia, estem en, en un procés de, de, de reanimar aquest, aquest, eh, aquest monstre que ha estat adormit, aquest monstre simpàtic que és l'escola industrial que ha estat adormit durant aquests anys, amb un repte important. És a dir, fa cent i escaig anys l'escola industrial neix damunt de l'antiga fàbrica Batlló, neix amb el repte més important que era ajudar a fer front a la demanda, a les necessitats que l'anomenada revolució industrial plantejava. Demanda de professionals, és a dir, de persones que sapiguessin fer aquelles coses que la revolució industrial demanava. I és l'origen de l'escola industrial, amb un, amb un famós estudi que fa foment del treball a principis del segle XX, on diu que realment, si Espanya, perquè és un estudi que encarrega el, ministeri, el, el recent creat Ministeri d'Educació, de, de si Espanya vol fer front a la revolució industrial el que ha de crear és escoles politècniques, perquè sense persones capacitades és impossible que es pugui fer front a això. I això és l'origen que després Prat de la Riba, van augmentant el nombre d'escoles, no? fins i tot ja es les creen l'escola de bibliotecaris i bibliotecàries, l'escola d'infermeria, altres obres que ha fet la Mancomunitat. No? Però l'origen, és a dir, la primera escola de, del treball, té aquesta funció. Doncs bé, la Diputació en el segle XXI eh, hem cregut interessant recuperar aquest esprit de veure quina és la demanda essencial que té la societat en un moment determinat i creiem que en aquests moments hi ha un repte, un repte basat en la sostenibilitat, basat en la revolució digital, basat en la necessitat de, de, de noves energies digitales eh, efectivament sostenibles, i això és el projecte que guia eh, la, la renovació de l'escola industrial, no? I que esperem que els propers anys el puguin, el puguin veure créixer i el puguin veure. Només per, per acabar dient, la, la degradació és una cosa que m'agrada explicar, cada cop que vinc a aquesta sala, i últimament hi venim molt, perquè aquí es fan els plens de la Diputació, eh cada cop que vinc a aquesta sala i la veig actualment, no? Aquesta sala magnífica, me'n recordo que jo aquí, en aquesta sala, jo vaig recollir el petate per anar-me'n a la mili. Perquè això era el centre de les milícies universitàries i aquí ens feien passar i anàvem recollint el plat, les botes, no sé, al final un sac i te n'anaves cap, cap al campament. Era un... Era una, s'ho poden imaginar, era un espai anodí. Avui és aquesta. Doncs bé, res més. Moltes gràcies, benvingudes i benvinguts i confio que passin una esplèndida jornada. Moltes gràcies, Jordi Periques, coordinador d'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona i en nom del Col·legi d'Arquitectes és un plaer donar-vos la benvinguda en aquesta Festa de l'Arquitectura que aquest any a l'Eixample hem tornat a escollir l'Escola Industrial com l'espai en el qual creiem que encara teníem molts temes a descobrir. De fet, l'any passat ja vam fer una, una jornada en què ens vam entrar una mica a les arrels no? de la història de tot aquest conjunt fabril, de tota la seva evolució, i que podeu trobar molt ben explicada el llibre el recinte de l'Escola Industrial de Barcelona, de Ramon Graus, Jaume Rossell i Montserrat Valverde. De fet, l'any passat el Ramon Graus i el Jaume Rossell ens van fer la presentació. Agraïm a la Diputació de Barcelona que aquest llibre estava esgotat, que l'han tornat a reeditar i s'ha actualitzat, o sigui que us el us recomanem per, per tots els que us quedeu amb ganes de saber més. Però eh, una mica posar només en context que l'objectiu d'aquesta festa també és que, com sabeu, amb tot el procés de transformació del nou clínic va haver una possibilitat que el clínic vingués aquí i posava una mica en crisi tot el que és el, el patrimoni no? de, de tot aquest conjunt, que l'entenem com una peça única, no? no només els edificis patrimonials, sinó el propi buit. No? Dir, ens agrada dir que, que, que l'escola industrial és una superilla des de fa molts anys no? i és un espai realment de qualitat de l'aire, de soroll, no? és una petita bombolla no? dins d'aquesta part de l'eixample que és molt densa. I, i, I fruit de tot aquest treball, no? i que celebrem doncs, que hi ha tot un horitzó que ja està avançant no? amb, la, amb el clínic a tot l'àmbit de la Diagonal Nord, no? amb tot un procés de transformació de, on tres ciutats que s'han donat l'esquena, no? Barcelona, Esplugues i Hospitalet, doncs, arrel d'aquest projecte, d'aquesta gran magnitud, es començaran no, a, a donar la mà no? i jo crec que això bueno, és un projecte d'una doncs, transformació important però sí que amb tot aquest procés que vam fer una plataforma a la qual van participar doncs, totes les associacions de veïns, les entitats pròpies que configuren la complexitat que hi ha aquí dins, que a mi m'agrada molt destacar que, que, vull dir, que l'escola industrial és un exemple on tenim des d'espais formatius, espais de, de tot tipus, no? d'administracions, però coses singulars com diferents centres formatius comparteixen biblioteques, es comparteixen usos, no? Que, 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 es fan sinergies, no? i cre, creiem que aquesta mixtura d'usos és el que li permet no? de que, de que està viva quasi les 24 hores del dia, no? fins i tot amb la residència, que bueno, ara estan obres, però que això ens permet que sigui un espai doncs, molt, molt viu i també una mica ens va permetre doncs, generar un espai de confiança amb totes aquestes entitats, també esportives, que no he dit, també amb Sos Monuments, que està aquí el Ricardo Vergara, com a entitat també no? que, que es va implicar, i com a col·legi d'arquitectes, evidentment, amb l'agrupació de la DIPA, l'agrupació d'Aus, i també els urbanistes, no? vam fer un treball conjunt no? de, de treballar una mica, de posar en valor. I vam descobrir de que, que aquí teníem una joia que potser els veïns i veïnes encara no coneixien suficientment, i per això vam decidir de fer aquestes festes amb aquesta vocació d'obrir les portes i de, i d'intentar anar més a fons amb, amb, aquesta història apassionant. Avui jo crec que és un dia molt interessant perquè avui farem un viatge, un viatge a Nova York de la mà de, de Marc Loren, Marc Loren Méndez, doctora arquitecta, catedràtica i directora de la Càtedra UNESCO Crear de la Universitat de Sevilla. Ens fa molta il·lusió Bueno, que posar en valor que a les universitats tenim molt, molt, poques catedràtiques i ens fa molta il·lusió doncs, bueno, que, que, que la Mar Loren i que justament tenim aquí entre nosaltres també la Marta Llorente, també una nova catedràtica de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que ens n'alegrem en perquè al final, per sort, a la universitat ja som el 50% de dones, però de catedràtiques, evidentment, hi ha ja un desequilibri molt gran. I, i bueno, també volem compartir-vos doncs, que, que Marc Loren, evidentment, avui ens explicarà la seva, la seva tesi, la tesi doctoral, és, és el primer projecte diguem, de recerca que et fem. Vull dir que és un projecte molt antic, però també en el qual bueno, veureu tota la intensitat de la feina que ha fet en aquest projecte i amb tot el seu currículum, que és molt extens, però que, si us sembla, només es destacaré que el 2021 ha tingut el Premi Fama a la trajectòria universitària a la Universitat de Sevilla i que el 2022 ha tingut el, la medalla de Ciutat de Sevilla. No? Un, un, bueno, un orgull no? que un arquitecte pugui tenir el Premi, el premi d'una ciutat, no? que això també ens permet doncs, apropar-nos amb aquesta feina tan vocacional que tenim els arquitectes. A continuació d'aquesta explicació que, que, que bueno, al·lucinarem, aquesta presentació d'avui quedarà gravada i la podreu després compartir amb totes aquelles persones que avui no, no, no han pogut acompanyar-vos perquè ja veureu que, que, que és impressionant. A continuació d'aquesta presentació, l'Eloi Jubillà, que és l'arquitecte, director d'edificació i logística de la Diputació de Barcelona, ens explicarà breument una mica el projecte del Centre de Reunions de la Industrial MES i després farem un conjunt d'activitats, ben un paral·lel, s'estan fent visites tant a, a, la, a el que seria la l'edifici del rellotge, la xamaneia i l'escola del treball i el Paraninf, es faran visites explicatives eh, per a arquitectes també voluntaris que estan col·laborant. Podreu veure a l'edifici del rellotge l'exposició de Guastavino, Rubió i Baldric, els arquitectes de la de l'escola industrial, no? els tres principals protagonistes de, la, de les diferents fases de transformació. També tindrem una explicació que ens farà l'equip de Cooperativa Voltes, que ens acompanya el Marc Fando, que és un equip d'arquitectes que han fet un projecte de transformació a l'espai de les filadores, no? l'espai que tenim just diguem, aquí a... Carrer Provença, a tocar del Carrer Provença i que és un treball molt interessant que s'ha fet amb arquitectes i els estudiants de l'Escola del Treball de l'especialitat d'AFP de Fuste i de Soldadura. Crec que això també no, és aquest treball conjunt de, bueno, de fer l'aprenentatge i servei i transformar l'espai en el moment que els que, que, que generem aquestes complicitats A, amb la transformació de l'espai, fem que l'espai també s'estimi més, es cuidi més. No? Bé, també hi haurà una, un vídeo d'una empresa que es diu Flexibric perquè ens agrada molt posar en valor que encara hi ha arquitectes que segueixen innovant com una tan com és una peça ceràmica. No? De fet, l'arquitecte Vicent Serrablo té la càtedra ceràmica a la UIC i, i de fet hi haurà un vídeo amb una, bueno, un projecte que ha fet, que és bàsicament un maó que l'any passat es va explicar molt breument dins d'una malla, doncs aquest, aquest sistema eh, s'està exportant per, tot, eh, per molts projectes de tot el món. No? Que sentim com que el, el guastavino del segle XXI no? és, és una mica el flexibric. I, i bueno, hi haurà un taller també per infants no? de, de la cúpula de Leonardo da Vinci que, que d'alguna manera es farà també en aquest espai de, de les filadores. Només vull per acabar recordar-vos que la setmana d'arquitectura, que és la segona setmana de maig, eh, fem una aposta important perquè arquitectes entrem a les escoles i vull nombrar totes les escoles que aquest any han participat eh, en, en, en fer que la, els valors de l'arquitectura s'apropin als més joves. Ha estat eh, Jesuïtes de Casp, Sagrat Cor de Jesús, les Matrones Barcelona Immaculada, Dominiques Barcelona, Escola Oro, Institut Jaume Balme, l'Escola Aldana, l'Institut Angeleta Ferrer, l'IES Sicília, la Fundació Friends i els Escolàpies de Llúria. Jo crec que és important bueno, que, que la feina que fem avui en aquesta Festa d'Arquitectura la complementem amb tots aquests tallers que fem a les escoles per una mica anar compartint tots aquests valors. I sense més, doncs, passem la paraula a Marc Loren Méndez perquè ens faci aquest viatge a Nova York. Endavant. Buenos días a todas y a todos. Eh, bueno, eh, me voy a dirigir en castellano a vosotros. Y, bueno, quería comenzar eh, agradeciendo eh, bueno, estar aquí, que me, había, que me hayáis invitado a vuestra fiesta de la arquitectura. Eh, yo quiero especialmente agradecer a Ricardo Vergara, por el seguimiento tan implacable que me ha hecho para que recupere de las arcas de la memoria mi trabajo de Guastavino, Muchas gracias a Ricardo y a SOS Monumen, es un placer. Por supuesto a la presidenta del Colegio de Arquitectos, a Sandra Bestraten, eh, también quien la sigue la consigue, ha sido también una motivadora increíble. Eh, para que bueno hoy podamos estar hoy aquí eh, recordando eh, pues a Guastavino y la intrahistoria, ¿no? Que nos une a la ciudad de Barcelona, al Colegio de Arquitectos, también a la Dipa, ¿vale? bueno. Parece que ya está. Eh, bueno, mmm, veis aquí, como decía Sandra, que he titulado Investigación Doctoral, Experiencia Vital 20 años después. Bueno, eh, ahora veréis que cuando Guastavino se mete en vuestras venas ya no se va. Entonces, un peligro. Quien quiera puede comenzar y salir corriendo. Si no, ya no tiene remedio. Yo ya lo tengo muy presente. Bueno, esa tesis doctoral ya hace 20 años, increíble. Eh, y te llevaba por título La construcción de la identidad arquitectónica norteamericana, ahora explicaremos por qué, una lectura desde el intercambio y la aportación española, la compañía Guastavino en Estados Unidos. Bueno, una tesis documental, investigadora, eh, histórica. Eh, pero también, eh, bueno, creativa, eh, con un componente experiencial muy importante eh, de pisar, de, de comprobar en el sitio. Eh, bueno, con toda esta fotografía, todo el diseño, siempre me ha acompañado, creo que hoy es el, el, el lugar para, en esta fiesta de arquitectura, para compartir mi tesis doctoral eh, con Jack Maes, que me ha acompañado en todo, en todo este proceso. Bueno, y decimos. Aparte de lo obvio de que Guastavino es uno de los grandes protagonistas de la, escu de la, de la escuela en la que estamos, aparte de que fui la, que, la primera que hizo una tesis doctoral y la última, no existe, ayer me metí en tesis, no hay ninguna tesis doctoral eh, sobre Guastavino en ninguno, en ninguno de los dos lados del Atlántico, pero también está la intrahistoria, que me parece bonita contarla. ¿no? Yo, de, eh, como ya investigadora muy joven, ya doctora, a los tres meses de ser doctora, Voy a un congreso eh, de investigación en urbanismo y arquitectura eh, y conozco al catedrático de construcción, a José Luis González, que era el moderador de mi mesa. En la cena de clausura, una amiga común, catedrática también de construcciones arquitectónicas, eh, empieza a hablar de mi tesis y dice que yo he hecho la tesis doctoral, que si es que él no lo sabía. Por supuesto estábamos debajo de una cúpula, no podía ser de otra manera. Estábamos en el casino de la exposición del 29 y eh, de pronto él empieza a hablar de que ha montado una sección monográfica sobre Guastavino en el famoso eh, curso curset sobre intervención en el patrimonio arquitectónico, ya era el número 27 en el Colegio de Arquitectos. Venían de América. En esa línea principal que son los americanos sobre restauración. Y de pronto dice Ángela, que está maravillosa. Bueno, José Luis, pues tendrás que invitar a Mar a esto, ¿no? Yo hay un, una Nobel total, ¿no? Y, y, y mira como si estuviera mirando al abismo y dice: Venga, va, te voy a invitar, Mar. Venga, vamos, vamos a, a hacer este tema. Bueno, y aquí aparecí yo en este curset, en esa presentación alucinante que decía sandra como muy cariñosa y muy generosa eh, y de pronto cuando termina aquella exposición esa presentación ya estaba guastavino en las venas de todo el mundo y se me acercan del colegio y de la adipa de la asociación de patrimonio del colegio de arquitectos oye mar el año que viene el viaje que hacemos todo el año queremos hacerlo a nueva york bueno, venga, vamos a montar un seminario en Nueva York. Nos fuimos en junio del 2005 y aquí recuerdo, re, eh, recupero de las arcas de la memoria ese maravilloso seminario donde ahí estuvo también José Luis, al que quiero agradecerle porque desde ese momento fue mi, mi padrino guastaviniano, que es como a mí me gusta llamarle. Eh, y nos fuimos a recorrer todos y cada uno de esos capítulos que ahora veremos a continuación en Nueva York. No solo eso, eh, acordé con la comisaria, por ejemplo, de la, de la colección Every eh, Janet Parks que está ahí a mi derecha. Ahí estás tú, Ricardo, eh, y nos montó una micro exposición en la colección de Guastavino. También eh, colaboramos con los grandes expertos en diagnosis, como era Robert Silman, que hizo la recuperación y la restauración del Oyster Bar, bar mítico del Grand Central, eh, después de un incendio que sufrió en el año 97. Y bueno, por supuesto, la foto de mi padrino que no podía faltar y rodeado de toda esa gente maravillosa. Eh, bueno, no podemos olvidarlo. Simplemente eh, por recordar para que si a alguno le interesa esta, eh, este, este trabajo lo sepa. Luego hicimos una exposición que rememoró el año los 100 años de la muerte del, del padre. Tenemos que hablar con propiedad los Guastavinos. Eh, o compañía Guastavino, o Guastavino Company, porque eran dos, Guastavino y Moreno y Guastavino y Expósito, y pertenecen a dos momentos más o menos diferentes, ¿no? Bueno, esto rememoraba la muerte del padre, y bueno, esta información la tenéis, pero hicimos una gran exposición, eh, eh, bueno, en ese, eh, ahora nos vamos a Valencia, que es donde nació el padre, el hijo nació en Barcelona eh, y donde teníais eh, toda esta exposición que fue maravillosa, que tenía como tres niveles de lectura: uno, el gran, eh, el gran espacio americano para ver esa profundidad histórica eh, del trabajo de Guastabino, eh, como digo, esa profundidad paisajística histórica de Estados Unidos, luego ese eh, nivel. Eh, intermedio de, de, la, de, de los pliegues, de la belleza, del detalle, eh, de, de lo público que ahora veremos, ¿no? y luego ese último nivel de las mesas que nos estorbaban para una información más pormenorizada, más menuda, de obras que ya no nos cabían, ¿no? rebosaban. ¿no? Ahí lo tenéis, eh, eh, no me voy a entretener, ahí tenéis a, al padre y al hijo también. Y eh, bueno, esa puerta, quería poner esa puerta porque la primera sala, bueno, ese espacio del centro del Carmen de Valencia, que es maravilloso, la primera sala eh, ocupaba Valencia y Barcelona y eh, bueno, una, digamos, un primer eh, in, introducción eh, de, de Nueva York y esa puerta eh, virtualmente te llevaba a Nueva York. Entonces estaba eh, la entrada eh, por Eli Island a Nueva York. Y bueno, eh, me tuve que esperar. A hacer mi publicación, puesto que le di más importancia a esa exposición, me parecía que era importante que todo esto llegara al gran público. Tuvimos más de 60.000 eh, visitantes, se extendió en dos ocasiones y bueno, y ya este libro de texturas y pliegues de una nación que lo he traído para que, para que me acompañe, para, que, para recordarlo, que también por supuesto hay una parte dedicada a, a, a la, a la, al lugar donde estamos, a la fábrica Bayo se une con toda un, una documentación histórica documental eh, de, del, del archivo, por supuesto fotografías no solo nuestras, de Jack mía, pero también de gente que al final terminó colaborando eh, y que ni siquiera conocíamos, ¿no? Por supuesto, publicidad y espacios que no nos dio tiempo a visitar, como este maravilloso Casa de los Elefantes en el Bronx, que también hizo eh, la compañía Guastavino. Y bueno, esa eh, contribución... Eh, seminal a esa nación diversa reinventada, incluso la colaboración con artistas eh, a la hora de hacer digamos, un paso más en la ornamentación, en, en la dimensión ornamental eh, y formal eh, de este gran avance tecnológico transferido a Estados Unidos. Eh, por supuesto, eh, lugares tan eh, icónicos como donde se encuentra eh, la Declaración de la Independencia en los archivos nacionales. Esa cúpula también la construyó la compañía Guastadino. Entonces, estos descubrimientos te iban generando eh, más eh, apego, si cabe, a, al person a los personajes y a la compañía. Y, por supuesto,. Esa continuidad tan maravillosa que se ha hecho desde Cataluña, con esta Bienal, a la que también fui invitada. Quiero también agradecer, por supuesto, y felicitar a la Diputación por el montaje maravilloso, por esta fiestas de la arquitectura aquí, en este espacio eh, bueno que, que sobrecoge, la verdad. Eh, y Terminamos por donde empezamos, en Cataluña, en ese espacio, eh, que fue una restauración donde participó Ignacio de Sola Morales y fue, desgraciadamente, ya una obra póstuma, eh, la terminaron sus colaboradores, donde cada dos años dábamos un premio, también me acompañaba José Luis eh, y otros tantos, como Ken Diebol, eh, para premiar a aquellos que seguían investigando en esta, en esta línea. Bueno, pues con esta introducción pasamos... A, a, la, a la presentación eh, que explica por qué estamos aquí. Bueno, pues eh, realmente eh, he hecho una, una recuperación arqueológica en honor a ese momento, en honor a ese cursé eh, de esta presentación que espero que, que la disfrutéis y que nos transporte. Sandra me decía, nos vas a llevar a viajar a Nueva York. Y bueno, eso es una responsabilidad, lo vamos a intentar. Bueno, pues a partir de aquí, para no pasarme mucho el tiempo, voy a, voy a leer, eh, pero por favor, cualquier cuestión eh, me vais diciendo. Bueno, lo que quería deciros es que mi investigación eh, sobre la obra americana de los Juan tuvo como objetivo la recuperación de su obra como un capítulo importante de la historia de la arquitectura estadounidense a partir de su papel esencial en la construcción de la identidad arquitectónica y urbana de Estados Unidos, con ello incorporarlo así a la historia española, valenciana y catalana. Me gustaría comenzar con una cita que demuestra la modernidad de pensamiento y nos descubre a un profesional con una visión más completa sobre la arquitectura. Rafael Guastavino Moreno, el padre, escribía estas palabras a finales del siglo XIX en una publicación estadounidense. Nuestra arquitectura contemporánea se basa en una construcción racional, moderna, con principios constructivos de su época y no puede tener la misma misión que tenía el arte griego. Nuestro proceso es nuevo. Desde su trayectoria en Barcelona, trabajó en la renovación de la arquitectura, sin duda. Su marcha a Estados Unidos en 1881, la fundación de una compañía constructora en el 88, la modernización del sistema tabicado y su proyecto empresarial, que incluye además una fábrica cerámica, desemboca en algo más que una transferencia tecnológica. Participa en las grandes obras del momento, construyendo más de mil edificios concentrados en Estados Unidos, pero también en Canadá, India o Cuba. Un alto porcentaje se encuentran hoy catalogados y rehabilitados, fruto del esfuerzo ciudadano institucional en conservar lo que entienden como su propio patrimonio, su identidad histórica y arquitectónica. Donde más construyó, ya lo ha dicho Sandra, fue en la ciudad de Nueva York. De los 250 edificios más o menos, más del 50% están actualmente protegidos a nivel municipal y en torno al 40% a nivel nacional. Cuando la protección se refiere específicamente al interior, en la mayoría de los casos cita explícitamente a la compañía, aunque no firmaba como arquitecto desde 1886. Solo con estos datos podéis vislumbrar que el alcance de la obra de Guastavino va mucho más allá de la implantación de un sistema tabicado. En vez de realizar una historia lineal de la compañía o un catálogo de su obra, mi estudio demuestra su papel en la construcción eh, de la identidad arquitectónica estadounidense y así reivindicar su justo lugar en la historia de la arquitectura y de la ciudad. El momento eh, de creación y producción de la compañía eh, 1888-1943 coincide con un periodo fundamental en la gestación de Estados Unidos como nación, con una búsqueda generalizada de lo americano. En arquitectura existe un esfuerzo unánime por formalizar una arquitectura nacional. Se estudia así la construcción de la identidad arquitectónica norteamericana en ese momento clave del cambio de siglo, teniendo como hilo conductor la obra de la, de la compañía Guastavino. La Universidad de Columbia, que vemos aquí, lidera esta empresa al principio investigadora cuando George Collins, un profesor hispanista de dicha universidad, adquiere los fondos de la compañía Guastavino justo antes del cierre de la misma en los 60 y se convierte así en la colección más importante de su obra. Todo comienza cuando en una misa funeral en San Paul, George eh, Collins lanza su mirada al cielo y mira una cúpula y dice: "Esto no es arquitectura absolutamente y únicamente americana. Esta belleza esta singularidad viene de otro lugar. Vamos a investigarlo." Así surge esta recuperación. Los edificios fundamentales de su panorama arquitectónico necesitan, a partir de los años 70, ser restaurados, edificios que tienen en común haber sido construidos por la compañía. Su dimensión patrimonial no solo se demuestra en la protección, pero también en la actualidad y la necesidad eh, que tienen desde finales de si del siglo pasado de la reutilización, del reuso de su obra. El estudio de los guastavinos, sin embargo, hasta el momento, hasta esa tesis doctoral y esa investigación, se había desarrollado en torno a la modernización de la construcción tabicada. No me voy a entretener mucho aquí, pero simplemente hablar de las líneas principales. Eh, bueno, en esas líneas principales hay una consolidación de la disciplina de la construcción en torno a esa contribución eh, eh, fundamental que hace. Eh, a la construcción cohesiva, y ahí desde luego tenemos que citar a George Collins, a su publicación seminal eh, que hace en el 68, en el cual habla de un efecto especial único, de edificios emblemáticos y habla de la, de la belleza que no solo él, sino todo el, 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 la, el, el conjunto de los arquitectos eh, estadounidenses identificaban específicamente con la obra de los Guastadinos. Collins genera una línea muy importante y todo el mundo cita y, y, y asume su estructura, personajes como Jaume Rossell, que hoy también hemos citado y que, eh, que tenemos la ocasión de, eh, de disfrutar de su obra, genera esa... Eh, line, eh, esa apertura a la crítica y a la historia de la, de la arquitectura. Y, por supuesto, una línea eh, pragmática en la restauración. Eh, por supuesto, eh, los americanos empiezan a ver que necesitan saber sobre este sistema eh, y eh, Pradon eh, inicia a través de la divulgación, eh, este, digamos, esa línea de restauración, esa línea pragmática eh, de la obra. Y al, al que le sucede muchos trabajos eh, final de, eh, de, de máster, nunca trabajos de tesis doctorales, también en esa línea muy pragmática en la que se habla de durabilidad, acústica, eh, morteros, etcétera. ¿no? También el seminario del año 99 en, en Colombia se dedica a estas cuestiones de restauración. Y fijaos qué curioso. Cuando rescato esta cita de Richard Pipe, eh, que habla de que algunas tecnologías esotéricas. A finales del siglo XX, en Estados Unidos, las bóvedas tabicadas se consideraban tecnologías exotéricas. Es decir, los guastavinos salvaguardaron a través de sus patentes y a través de un control férreo de todo el, de todo el proceso el conocimiento. Y por tanto, de ahí esa línea. Eh, bueno, esto no impide que se haga una exposición para mostrar los fondos del archivo. Ahí tenemos a nuestra querida Janespal y, por supuesto, una línea española que ya aparece. Eh, su destello en el siglo xix pero que aquí en el siglo xxi ya hay una exposición que de nuevo habla de la bóveda que de nuevo tiene una dimensión eh, de la construcción pero que en este caso tiene una eh, vertiente más académica, más teórica y prueba de ello eh, los, la, los catedráticos como santiago huerta que es el editor de por ejemplo de su catálogo eh, en, en, en madrid eh, pero me, quiero detenerme únicamente en este tema. Cuando realmente yo me propongo recuperar eh, esta figura a un nivel mayor, a nivel de la historia de la arquitectura y de la ciudad, eh, empiezo a buscar si alguien lo ha nombrado. Alberto Sartoris, el autor de la Enciclopedia de Arquitectura Contemporánea, habla de un acontecimiento de suma importancia y denuncia que guastavi, de los guastavinos no esté en la historia. Y habla también eh, de que es... Eh, una obra extraordinaria de, de escala y de claridad. Eh, bueno, Leland Roth habla de su papel en la historia de la arquitectura americana y habla de su novedad tecnológica y de su claridad también constructiva. Por supuesto, en la historia de la arquitectura española eh, encuentro citas. Eh, tan valiosas como que el propio Carlos Flores habla de él en la historia de la arquitectura contemporánea y lo agrupa con aquellos que hacen intentos aislados de escapar de la pobreza mental dominante eh, en, su, en la época eh, que él está eh, en Barcelona. Por supuesto, esta joya. Yo tuve en mis manos el libro de Domenech y Montaner, que me lo mandaron a Sevilla, y de Rogén eh, y Pedrosa, cuando realmente dice que eran avanzadas y revolucionarias. Y habla cómo la joven generación, es decir, su generación y la generación de Guadí, etcétera le debe mucho a personajes anteriores, como es el caso de Guastavino. Por último, lógicamente, esa línea, como no podía ser de otra manera, eh, valenciana, en la, cual, en la cual destacaré el trabajo riguroso y continuado de Fernández en Vegas también con, con Camila Mileto. Bueno, eh, y eh, con eso. Eh, eh, decir, bueno, que, que cuando yo me pongo a estudiar esto era lo que había. Entonces, desde, desde, desde mi investigación el objetivo principal era paliar esa ausencia de una lectura global de la obra guastaviniana, desde su aportación a la historia de la arquitectura estadounidense. Entonces, investigo el ámbito norteamericano desde cuatro niveles, cuatro estratos, en lo que el hilo conductor será la Compañía Guastavino y su capacidad para representar e incluso ser paradigmático del periodo de cambio de siglo. El nivel de las políticas generales de identidad en el que no me detendré precisa de información desde las disciplinas de la sociología, la filosofía, las ciencias políticas para entender la identidad plural española, así como los distintos parámetros del pensamiento estadounidense. Identifico así los componentes de la identidad que ya existían en el nacimiento de la nación norteamericana y que se consolidan, pero también los nuevos que vienen a definir la nueva Norteamérica eh, del siglo XX. En el nivel arquitectónico, las últimas décadas del 19 y primeras del 20 también marcan un momento clave en la búsqueda de una arquitectura norteamericana. Por vez primera, se generaliza el objetivo principal de expresar una metáfora visual del nacionalismo. La corriente dominante, esos academicistas con origen en la costa este, se generalizaría luego en todo Estados Unidos a partir de la exposición colombina de 1893 de Chicago y con los que la compañía Guastavino va a desarrollar casi toda su obra. Aun cuando los academicistas apuestan por la integración de los nuevos procesos de industrialización, sus arquitecturas fueron consideradas en ese contexto de la, del movimiento moderno como meros ejercicios estilísticos, generalmente obviados por la historiografía de la arquitectura de ámbito internacional y con ellas se obvió la labor de la compañía. Mi investigación, por tanto, plantea una lectura de dicha arquitectura dentro de los procesos de modernización entendida en el concepto acuñado por Ignacio Sola Morales, desde una modernidad entendida como eso, como un proceso, un proceso de modernización en el que esta compañía se involucra en el cambio del siglo XIX y XX, donde las formas históricas no desembocan en una simple valoración estilística, sino que hacen posible la aceptación de las actitudes de vanguardia como esto que incluíamos, adquiriendo la aportación guastaviniana, así una, aportación, una profundidad histórica y crítica. Estas arquitecturas logran permanecer en la memoria y convertirse con el tiempo en los primeros hitos con el que el americano de a pie se identifica y el extranjero reconoce como un fragmento construido de la definición misma de Estados Unidos. Junto con la introducción en América de la enseñanza de la arquitectura, la innovación tipomórfica y tecnológica, con la que en esa cita vemos que coinciden los academicistas con Guastavino, la gran aportación de los academicistas estriba en el compromiso urbano que la arquitectura debe asumir, recuperando. La conciencia de lo público y con ello una dimensión moderna de la arquitectura. La contribución de la compañía será clave, pues, para formalizar dichas aspiraciones urbanas y públicas eh, de esta arquitectura que persigue ser eminentemente americana. Mi hipótesis central, sin embargo, en la valoración del trabajo de la compañía se desarrolla desde el nivel, el estrato urbano, que su oferta es capaz de incorporar a estas arquitecturas. La nación, había basado su base en el mito rural de Jefferson en el siglo XVIII. Intelectuales y activistas de la talla de Poe consideraron la ciudad como una forma de crecimiento cancerígeno. A esta concepción antiurbana, eminentemente americana, se contrapone la Norteamérica Industrial del XIX, teniendo en la ciudad el soporte perfecto del más agresivo sistema capitalista. La ciudad provisional, inmersa en un continuo ciclo, Es para que se puedan pasear por Nueva York. Inmersa en un continuo ciclo de destrucción y reinvención. Una ciudad sin historia y sin posibilidad creíble para tener tiempo para la historia. Henry James expresa su desolación a la vuelta de Estados Unidos en 1904 frente a un entorno urbano que no reconoce. La ciudad. <coughs> Es una máquina eficaz de producción. Es, además, en Estados Unidos, un bien de consumo sometido a las demandas del mercado y su implantación reticular en el territorio persigue el reparto de la propiedad privada. Nueva York es, sin duda, su paradigma. Su plan de comisionados de 1811 plantea la colmatación total de la retícula, a excepción de la plaza de armas, que luego fue ocupada y sustituido por Central Mar más arriba, afirmando que el espacio libre no era necesario desde la total optimización funcional. La operatividad ilimitada de la retícula entra en crisis y el primer avance del plan metropolitano a principios del 20 detecta sus carencias y propone la incorporación de las aspiraciones estéticas y urbanas de la city beautiful. La ausencia total de espacio libre carecía de solución, ya que el poder de la propiedad privada y las connotaciones negativas de lo público hacen inviable una operación de reorganización de la ciudad. Esta ausencia de lo público, del espacio público y la nueva conciencia del urbano se toman como base las tomo como base del argumento para exponer la contribución de la compañía. Las arquitecturas que van a responder a las nuevas demandas de uso de la ciudad moderna será, en definitiva, la única vía posible para incorporar ese nuevo compromiso urbano, ese nuevo eh, espacio para lo público. Es desde esta perspectiva donde entiendo se encuentra la gran aportación de la compañía, ya que ante la imposibilidad de insertar... Este espacio urbano en la trama de la ciudad este se excava, se traslada al interior del edificio. El trabajo de la compañía es capaz de definir estos espacios públicos del primer estrato arquitectónico estable de la ciudad de Nueva York. Su diafanidad tectónica y geometría han quedado indefectiblemente identificados con la ciudad moderna que tiene por vez primera voluntad de convertirse en su primera ciudad histórica. La participación de la compañía en la, en la cualificación de estos espacios se generaliza en todos y cada uno de los capítulos de la ciudad, que en definitiva es la construcción de su identidad. Comenzamos así con los servicios de la maquinaria eh, metropolitana. Eh, muchos autores establecen también, a partir de 1885, eh, este momento con una nueva actitud de colectividad. Hecho que explica el avance de la industrialización y tecnificación del país y su reflejo en la construcción de la ciudad metropolitana. En 1898, las conexiones entre Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx y Staten Island, los cinco boroughs que constituyen el Gran Nueva York, son esenciales para resolver la discontinuidad del territorio, hacer accesibles todos sus puntos y equilibrar una población que en ese momento se concentraba en el sur de Manhattan. Tras la construcción del puente de Brooklyn en 1883, el segundo puente en cruzar el East River hasta Brooklyn, el puente de Williamson, ya encontramos la intervención de la compañía Guastavino, en la pieza que, de, que estructura la llegada peatonal al puente y la terminal de Manhattan. El tercer puente que construye... Que se construye sobre el East River es el Queensboro, primera conexión con Queens. Ante el fracaso de las propuestas del plan en la cualificación del viario de grandes bulevares públicos, la propuesta monumentaliza el espacio libre bajo el puente. John Bosker aprovechó las posibilidades estructurales del sistema tabicado para resolver la cubrición de la estructura metálica del arranque del puente dentro de las nuevas aspiraciones estéticas, simbólicas y urbanas. El uso del material cerámico y la diafanidad permiten su uso como mercado al aire libre, en primer lugar, resolviendo también con un túnel el encuentro con la red di diaria que permite el paso de la primera avenida. Catalogado desde los años 70, eh, donde se especifica, de hecho, la cualidad espacial de las estructuras de la compañía, el proyecto de rehabilitación para convertirlo en el restaurante de nombre Guasta Vinos culmina un momento crítico en la valoración de su obra hasta el último cuarto del siglo XX, eh, que habían sido siempre asociados al arquitecto encargado eh, firmante del proyecto. Aquí vaya a seguir poniendo, aunque no tenemos tiempo para detenernos, los datos de restauración y rehabilitación. Pero el sistema de puentes es insuficiente y a partir de 1898 el nuevo término de Nueva York, que es Gran Nueva York, precisa acelerar los flujos marítimos ante, eh, entre los distintos puntos de su geometría eminentemente isleña. El Battery Maritime Building es la única terminal de ferry que sobrevive a la continua destrucción de Manhattan. Edificio horizontal de dos plantas en la línea del, expresi del expresionismo estructural. Su fachada se estructura a partir de un pórtico corrido en primera planta, ya que a este nivel llegaba el tren eléctrico elevado que luego se desmanteló. La compañía inserta así una bóveda rebajada que establece un contraste tectónico marcando la transición espacial con el exterior, con lo público. Catalogado en los años 60, se rehabilitó dentro de un programa de regeneración de la zona como centro cívico. Aquí también tenéis los datos del inventario, que no solo es la rehabilitación, sino también un inventario eh, y su conservación. En cuanto a los accesos terrestres, la accesibilidad a los diferentes puntos de Manhattan es crítico para su ocupación. Una geometría tan alargada impide que población y actividades se desplacen desde el sur de Manhattan para proceder a una ocupación de los 20 kilómetros de largo de la isla de Manhattan. En 1899 comienza así la primera línea de metro, que conecta Manhattan con el Bronx, primero norte, y luego en 1902 comienza... Eh, a conectar con King, con el este. Ambas parten de la estación del ayuntamiento, de la estación City Hall, cabecera de toda la operación infraestructural. Es precisamente en esta primera estación histórica eh, donde deja eh, su impronta la compañía considerada, eh, bueno, la compañía Guastavino, considerada esta la obra maestra del sistema. Colabora esta vez con Heinz y Lafarge que son contratados para conferir una función representativa a todo el grupo de estaciones de metro. Esta, sin embargo, en la que, en la que colaboran con la compañía, se diferencia del resto planteando una cubrición abovedada que libera el espacio de apoyos intermedios eh, y cuyo carácter autoportante permite la entrada de luz natural. Catalogada a finales de los 70, sus formas curvilíneas. Eh, simboliz simbolizaron en ese momento el esplendor neoyorquino, siendo destacada como característica más singular la aportación espacial conferida por la compañía. Desgraciadamente, el proyecto de incorporación al Museo del Transporte de Nueva York queda truncado con el, el, el atentado terrorista de septiembre del 2001 y, además, prohíben el acceso bajo el ayuntamiento. Así que esta foto, pues, de un colaborador eh, transatlántico que tuvimos la fortuna de eh, de compartir. Las grandes estaciones de ferrocarril, las grandes puertas de la ciudad, configuran esa, esa entrada terrestre. Y en Nueva York, la compañía Guastavino está involucrada en la construcción de sus dos estaciones más monumentales. La Grand Central, que todos conocemos, se consolida en 1913 como uno de los grandes hitos de la arquitectura de Estados Unidos y supone uno de los grandes motores del centro de Manhattan, desplazando hacia Midtown, hacia el centro, la actividad concentrada, como decíamos antes, en la zona sur. Considerada la formalización a escala menor de las ideas visionarias de esa ciudad moderna vertical, esta terminal consigue integrar el uso ferroviario con el uso residencial para rentabilidad. Esta, esta operación de propiedad privada. La escala de la retícula se pronuncia insuficiente y el edificio ocupa más de una manzana, cortando, como hemos visto en la foto anterior, incluso la Park Avenue, en el que Reed y STEM aportan una solución para integrar nada más y nada menos que 67 eh, vías en dos niveles, junto con el tráfico rodado, lo peatonal y el metro. Warren y Wedmore estuvieron encargados de este símbolo de la industrialización de la nación proponiendo unos espacios monumentales en su interior que todos conocemos a través del de cine y nuestras visitas eh, a Nueva York. La intervención de Guastavino se concentra así en la definición, las vamos buscando, ¿no? de los espacios públicos y de comunicaciones. Realiza, por ejemplo, una marquesina con entrevigado de bóvedas tabicadas en la estructura metálica, espacio exterior eh, de transición. También sus bóvedas vaídas rebajadas cubren esos espacios de conexión secundario de la estación y han proporcionado también al Oyster su seña de identidad, espacios interiores, todos ellos que han sido específicamente protegidos. En la diagnosis tras un fuego que sufrió el Oyster Bar en el 97, es muy sorprendente que no se realizan, Robert Silman no realizó pruebas estructurales. Eh, pruebas de fuego, ya que confía en las pruebas de carga y de fuego que el propio Guastavino hizo en su momento. La baja calidad de los materiales cerámicos que se encontró en el mercado estadounidense provoca que la compañía plantee una fabricación propia a partir de 1890 eh, y, como decía, patentando no solo el horno, incluso el horno, sino un total de 24 patentes que le hacían hacer ese control, ese monopolio del sistema. La estación de Pensilvania fue anterior a la Grand Central y supuso su antecedente, aunque su carácter de estación de paso limitó su repercusión en reactivar el entorno urbano como así hizo Grand Central. Con sus 14 metros bajo rasante donde se organizaban todos los accesos y andenes, McKim, and White conseguían liberar todo el espacio a cota de la calle, que solo habría de soportar su función representativa, como veis. La contribución de la compañía Guastavino es clave en la formalización de los distintos espacios públicos que marcan el proyecto, que asume la importancia de los grandes espacios colectivos en tres grandes estancias. Por un lado, en la izquierda veis la participación en el área de acceso principal a los andenes, con esas preciosas cúpulas vaídas y óculos que logran ese contraste tectónico con el metal y el vidrio. Las bóvedas cilíndricas de arista en el área de espera, como veis ahí. Y además la galería de entrada con bóvedas de cañón y ventanas termales. Desde el mar, el centro de inmigración de la isla de Ellis fue desde el 1892 la puerta de América por antonomasia, más grande del país. Boring y Milton ganaron un concurso con un edificio que recoge el gusto por la grandilocuencia francesa, con una silueta efectiva para el reconocimiento, como veis, paisajístico de la pieza. Sin embargo, en 1916 se produce una explosión, provocando daños estructurales en el vestíbulo principal y la compañía Guastavino es contratada directamente para su obra. En este caso, la compañía Guastavino firma eh, la, 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 el proyecto. Conserva, decide conservar la cubrición exterior del edificio original, resolviendo con una cáscara interior con bóvedas vaídas eh, de planta rectangular de distinto ancho, donde alterna aquellas que definen la entrada de luz, consiguiendo, como veis en este detalle, eh, superficies de diferente curvatura y creando gradientes en la luminosidad del espacio. Debido a su significado histórico en la construcción de la identidad americana, más del 40% de los americanos están conectados genealógicamente con aquellos inmigrantes que entraron por aquí, se decide su incorporación al Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad a partir del año 65. Desde el 86 hasta el 90 se rehabilita precisamente como Museo de la Inmigración. En los 90 se cataloga expresamente el vestíbulo firmado por Guastavino, considerado el elemento más representativo del edificio original, aunque fue construido posteriormente y no es de los arquitectos originales. Es interesante que, siendo el espacio de mayor escala, se haya decidido no localizar materiales positivos. La estructura guastaviniana y el peso histórico de este contenedor principal, testigo de la formación misma del país, queda así entiendo yo como principal elemento de la exposición. La aduana de los Estados Unidos era, por otro lado, la puerta oficial de las importaciones. Proyectado por Cass entre el 99 y el 1907, en la zona más baja de Manhattan, tiene conexión física necesaria con el puerto. Plantea un volumen contundente, exento de gran horizontalidad, abriendo su fachada principal al pequeño parque urbano de Bowling Green. Una sala oval de grandes dimensiones refuerza el esquema axial y su entrada de luz se realiza a través de una claraboya que no precisa estructura suplementaria, gracias a las condiciones autoportantes del sistema tabicado realizado por la compañía Guastarino. En la investigación descubro que sus formas abovedadas dan también forma a los espacios del vestíbulo principal a doble altura. En el 79 se cataloga su interior valorando específicamente la cubrición del espacio principal. El edificio queda asociado a la construcción de la identidad norteamericana cuando su rehabilitación eh, se realiza para, para acoger el Museo Nacional del Indio Americano. Al igual que el centro de inmigración de, de la Isla de Ellis, el edificio de las aduanas sobrepasa así el carácter municipal de las intervenciones de Nueva York para convertirse en soporte representativo y simbólico a nivel nacional. El hotel Puerta Virtual del viajero es otro de los símbolos urbanos de la ciudad de Nueva York. Fascinada por el lujo y la aplicación extensiva de todo tipo de instalaciones, Europa hace referencia a su gran modernidad. Guastabino participa en la construcción de muchos de esos, de esos hoteles que demandan la protección del fuego, de sus estructuras, pero también su capacidad iconográfica, sobre todo de los espacios más públicos o de mayor acceso eh, al colectivo. Participa así en la construcción, por ejemplo, del Hotel Vanderbilt junto con Warren and Wedmore. La colaboración con la compañía configura la iconografía interior del hotel, realizando el vestíbulo principal. ...y el bar de la rubia, resuelto con bóvedas vaídas extremadamente eh, rebajadas. Y estas piezas esmaltadas que nos recuerdan a, bueno, a esa arquitectura italiana de los de la Arrobia, no ...y de ahí el nombre de, del bar. El hotel es transformado en los años 40... ...en edificio de oficina... ...se le despoja de toda su ornamentación de fachada... Se demuele el interior y lo único que se conserva es esa protección, ese fragmento del bar de la Robia eh, que ha sobrevivido, que ha ido cambiando de nombre, de propietarios, pero que es la única eh, eh, fragmento del hotel que se ha catalogado y se ha y ha llegado hasta nosotros. Eh, bueno, eh, son las 12, no sé el tiempo, eh, por favor Sandra, que tenemos, puedo seguir un poquito más? Sí, vale. Bueno, pues seguimos viajando eh, por Nueva York. Eh, bueno, eh, si, pero si estos eh, nuevos usos nos hacen entender mejor el cambio en la nación moderna y con ella de, nuestra, de la metrópolis eh, contemporánea, son los grandes emblemas del capital y de la religión los que reproducen los elementos originarios de la identidad americana. Las iglesias permanecen en los, encla en los enclaves más estratégicos de la ciudad. Son sus espacios públicos sus espacios más públicos que juegan a la ambigüedad de la oferta religiosa engullidos por el corporatismo capitalista. Es la arquitectura eclesial la que mejor representa a una sociedad sumamente religiosa desde sus orígenes. Los nuevos habitantes se aferran a sus creencias, las distintas comunidades se convierten en su microcosmos que evita el sentimiento de desarraigo. El templo será la forma de reivindicar su origen, aunque desde la voluntad siempre de integración en la identidad norteamericana, de la que todos y todas se quieren sentir partícipes. Son estos años de cambio de siglo los que, por tanto, inauguran esa profusión de templos de cualquier religión, manteniéndose constante durante los cuatro primeros décadas del siglo XX la actividad de la compañía es paradigmática en la implantación urbana de esta iconografía religiosa de todas las nuevas comunidades americanas siendo el, el, el mercado más constante de la compañía mantenido hasta su cierre construyendo templos principales para católicos presbiterianos judíos musulmanes e incluso las nuevas religiones como la cienciología. Una de sus grandes obras, que vemos aquí, la Catedral de San John de Divine, se convierte en un templo para la convivencia, ofreciendo a, esta, a Nueva York un espacio de encuentro para todas las religiones a finales del siglo XIX, símbolo, por supuesto, de modernidad y de diversidad asumida desde la tolerancia. Rafael Guastavino y Moreno y su hijo Moreno y Espósito son testigos de un periodo de profundos cambios de la definición misma de Norteamérica. Son ellos mismos inmigrantes de un país arrastrado al desarrollo más brutal e instantáneo. Ellos protagonizan esa afluencia masiva de inmigrantes que desde 1880 hasta 1900 eh, Inunda la ciudad de Nueva York y que provoca el gran cambio en la composición de la población norteamericana. Antes casi todos eran, procedían del norte y oeste de Europa, y eran de un corte cristiano eh, y de raza eh, caucásica. La, la compañía hace posible la adaptación a estos nuevos mercados, la, eh, consolidándose la producción de productos acústicos como respuesta, como re, respuesta a las nuevas demandas y que va a caracterizar muchísimo la producción de los años 20, junto con lo que veremos ahora, los nuevos materiales ornamentales y exóticos eh, que representan ese, también ese ardeco. La oferta eh, gótica es liderada por Cram a principios del siglo desde los objetivos de una recuperación rigurosa del gótico como símbolo de una sociedad cristiana, pero extendida muy a pesar de Cram a la representación de cualquier religión. Ejemplos que se generalizan en la Quinta Avenida, centro neurálgico del poder comercial, con obras como Saint Thomas, considerada como obra cumbre que contempla la ubicación de solar en esquina. La utilización extensiva de las bóvedas tabicadas de la compañía define desde entonces la simplicidad gótica desde la, desde la propuesta americana. Ahí vemos protegida, catalogada, restaurada, en los nuevos usos que ahora se le piden a las iglesias, empiezan a hacerse restauraciones de sellados de poros para aumentar su tiempo de reverberación y dedicarlo a la música más que a la palabra hablada. En años posteriores construye también en la Quinta Avenida la iglesia del Heavenly Rest en un ejercicio de adaptación a pequeña escala, una estructura realizada en hormigón y revestida con arenística y un nuevo material guastaviniano eh, que es el acústoliz, eh, en la cual eh, las luces son salvadas con bóvedas tabicadas, pero su última capa es eh, de este material acústoliz. Sus obras también se convierten en, en hitos en otras de las grandes avenidas, el Park Avenue, donde la iglesia de San Bartolomé resiste, como vemos, la presión eh, eh, especulativa en un, en un enclave privilegiado y en la que Goodhue, otro arquitecto, eh, propone una versión eh, de adaptación simplificada, también en este caso, de la arquitectura bizantina. Eh, bueno, eh, obras como la capilla de San Paul. Que la hemos citado anteriormente, marcan sin duda la culminación en un grado de implicación de la compañía a nivel proyectual, ya que, como hemos visto en, un, en unos dibujos eh, que hemos visto anteriormente, la implicación es desde el principio del diseño, aunque, como decíamos, no firmara eh, los proyectos. Eh, bueno, al ver esta obra, no nos extraña que George Colin estas preciosas imágenes, no nos extraña que el profesor Collins. Eh, se perdiera en aquella misa funeral, se quedara atrapado y dedicara luego pues, una línea importantísima de su trabajo a la recuperación eh, de este trabajo eh, de Guastavino. Como fondo de la fuerza de la religión de, en la ciudad, los edificios corporativos y financieros terminan de completar la paradoja americana. El Banco Nacional de Reserva Nacional, construido en el borde del Instituto Financiero en los años 20, es uno de los iconos del poder económico del país. La intervención generalizada de la compañía confiere a los espacios colectivos principales un carácter de plaza, junto con una solemnidad austera conseguida con el uso de materiales, tanto en paramentos verticales como horizontales, que trabajan con una variedad cromática, empieza en este caso de base cementosa. En cuanto al capital privado, la compañía realiza intervenciones para la definición de los espacios de transición con lo público. Intervenciones, por ejemplo, del Bower Service Bank nos sorprenden porque incorporan incluso el acceso al metro en el edificio corporativo, ante la ausencia de espacio público, como decíamos, en el ámbito directamente de contacto con la, con la calle, extensión natural del vestíbulo de edificio. Eh, diseñado dentro del, del gusto más exótico, como vemos, de los años 20, las bóvedas utilizan el oro, el color azul, dentro de un contenedor que pretende aplicar el románico americano a un elemento vertical. En algunos casos, estos vestíbulos se convierten en auténticas calles porticadas que conectan dos puntos de la retícula. Es el caso del edificio de Western Union, pieza que ocupa una manzana completa en el centro de los cuatro distritos históricos de Tribeca, zona comercial e industrial que todos conocemos de 1800, desde 1850. La compañía conecta con la visión de este arquitecto Walker, que en su momento, frente a ese esotismo eh, y ese gasto eh, en los materiales ornamentales, prioriza la economía y el uso de la tecnología por encima de lo para conseguir una definición sólida y atemporal de la idoneidad corporativa de la empresa. La solución ornamental explota al máximo las posibilidades de geometría y cromáticas de la oferta guastaminiana, con un juego casi papirofléxico que recorre todos sus paramentos realizados con más de 19 tonalidades cerámicas fabricadas por, por la compañía y, desde luego, catalogados desde 1991. En el mismo distrito colabora con. Walker también en el edificio Barquebase y formaliza la solución, en este caso una calle porticada al exterior que sirve de extensión a la, a la propia calle. Medianero con la zona cero, lo vemos ahí en esa imagen, solventó el flujo cuando esa calle fue cerrada en dicho límite, haciendo las veces de calle al haber sido prohibido ese acceso. Ambas propuestas se embarcan dentro de la respuesta a la normativa de 1916, lo vemos ahí en esos maravillosos edificios escalonados, dejando claro su, su flexibilidad en proyectos desligados definitivamente del gusto académico. El poder municipal busca también esa representación del poder económico, también del propio ayuntamiento. El edificio administrativo municipal, el Municipal Building, también por, por concurso, aspira a hacer convivir sus aspiraciones simbólicas recogidas desde una solución en altura con el compromiso con las infraestructuras y con la ciudad horizontal. El edificio fijado recoge así una conexión con el metro, cuyo acceso, espacio, una plaza cubierta será encargado a la compañía que innova con una solución de formas curvilíneas complejas y que hace entrar así la ciudad en el edificio. Asume también, como vemos en la, en la, en la imagen, el paso de una calle eh, eh, sobre el que se eleva el edificio para permitir su continuidad. Y para terminar. Eh, los iconos para una nueva colectividad, eh, cultura y educación como agentes de cambio social. El nuevo valor de la cultura como agente de cambio social que permite la movilidad entre capas sociales y económico, esa llamada sueño americano, va a provocar profundos cambios en determinados distritos de Nueva York que se especializan en la oferta cultural desplazando así sus usos originales. Es el caso del tramo norte de la quinta avenida que ya se identifica con la función cultural de la ciudad frente a las casas eh, eh, exclusivas de ese tramo, eh, con la operación tan conocida por todos nosotros del Museo Metropolitano, que fue clave para convertirla en la Milla de los Museos. Contratado a finales del 19 para el proyecto de una nueva ala. Hunt aborda, el arquitecto han aborda el proyecto desde la nueva conciencia urbana y de hecho plantea la entrada principal hacia la quinta avenida, en contraste con lo que se estilaba en ese momento que era la integración pintoresquista eh, con un elemento, con un acceso desde Central Park. Sus estructuras, y terminamos donde empezamos, sus estructuras que se han confirmado fueron realizadas por Guastavino, posibilitaron en su momento la gran escala y la geometría del espacio que acogen en la, en la actualidad el uso público por excelencia, el ámbito en transición con el, con el exterior, ese espacio donde nos esperamos, donde nos esperan, eh, donde eh, nos, nos encontramos y nos reconocemos. Eh, junto, con ello, junto con este proyecto seguirán otros en el lado oeste eh, de Central Park y otros más, eh, no solo museos, sino también casas particulares con colecciones privadas de, de arte, donde los propios, eh, los propios eh, eh, dueños decidirán de diseñar sus casas eh, junto con la compañía Guastavino para coger sus, sus colecciones de arte y hacer así ese acto democrático de compartir eh, sus, eh, sus colecciones con el gran público, eh, con la ciudad. Junto con ello, con esa dimensión de la cultura y la educación, seguirán todas las nuevas demandas de una sociedad moderna los teatros, Carnegie Hall, eh, Madison Square Garden, también los baños públicos, el gran, eh, el gran, la gran red de, de, de baños públicos, pero también los grandes parques eh, junto con Olmsted y un sinfín eh, de arquitecturas donde podemos seguir eh, observando cuando miramos hacia arriba eh, ese espacio público, ese espacio eh, Democrático, ese espacio ya convertido eh, en, lo, en lo social, en lo urbano, que fue la aportación, la gran aportación de la compañía Guastavino en Estados Unidos. Y a partir de ahí somos capaces de decir en voz alta, eh, claramente, eh, que merece ese lugar en la historia de la arquitectura y la ciudad contemporánea y, con ello, por supuesto, volvernos a situar donde estamos, ese lugar que debe ocupar en la historia de la arquitectura eh, catalana, en la historia de la arquitectura valenciana, en la, en la historia de la arquitectura española. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Mar. Yo creo que es impresionante. Yo creo que a veces uno no es profeta en su tierra. ¿no? Realmente nosotros tenemos el kilómetro cero ¿no? en el Teatro de la Masa, en Vila Sadedal y en la Escuela Industrial. El kilómetro cero ¿no? de este gran arquitecto que, como habéis visto, ha construido una identidad también incluso de país ¿no? con su arquitectura. Si os parece, muchísimas gracias, Mar. Damos paso a la presentación de Eloy Jubillá. Como director de arquitectura y de infraestructura de la Diputación de Barcelona, para que nos explique brevemente algunas novedades que hay de los trabajos que se están haciendo en recuperación. Justamente la parte de Guastavino ahora está en obras, que no la podemos visitar. Confiamos que el año que viene podamos ya empezar a disfrutar de este espacio de investigación que se está restaurando ahora por el equipo de Dulosilla y, y, y bueno, todo el equipo que ganó el concurso. Y si os y si tenemos tiempo luego haremos algunas preguntas. Recordar sobre todo que esta presentación está grabada para que la podáis volver a ver si créis con más calma, ¿no? Y seguir eh profundizando endavant a Molt bé, anirem molt ràpid. Espera't, em falten. Gràcies. me Anirem molt ràpid perquè tots tenim ganes també de d'anar fora, però la mare ens ha parlat bastant del que és el, el passat d'aquesta, de tota la nostra història, no? del Guastavino aquí. Jo us parlaré avui una mica del, del futur. No? Em, com ja sabeu, l'any passat vam explicar el projecte de la Indústria al Suma, el projecte que tenim de reforma de tot el recinte de l'escola industrial. Avui el que farem és donar un pas més enllà i explicar ja quines són les primeres obres que començarem a fer, en les quals ja esteu en la primera, que és el paranim com veieu aquí dalt, el cor de tota aquesta transformació és el que nosaltres en diem l'eix de la innovació i que està format per tres equipaments. El Paraninf, o sigui, el centre de reunions del Paraninf, que és on, on ens trobem ara, el centre internacional d'innovació de polítiques de serveis públics, que és l'edifici que tenim darrere, l'edifici 12, l'antiga escola d'enginyeria i la residència d'investigadors que és la residència Ramon Llull. La nostra idea realment és crear diguem, aquest eix de la innovació amb aquests tres equipaments, un centre de reunions, un centre d'innovació en serveis públics i una residència d'investigadors, un total de 33.000 metres quadrats dedicats a la investigació, a la difusió i a les activitats, diguem, culturals, no? I que, a més, quedarà travessat, com veieu, amb aquesta línia taronja, per un boulevard públic. És a dir, vosaltres podeu entrar, com heu entrat avui, per la plaça del Pou, Podreu seguir i atravessar tot l'edifici del Centre d'Innovació de i podreu arribar a lo que és la continuació del carrer Borrell davant de la de la residència. Aquest eix públic, aquest nou carrer públic que fem per fer més permeable la residència, atravessarà aquests tres equipaments com com podeu veure en la en la planta de baix, no? I serà en aquest eix públic, en aquesta planta on es produirà també l'intercanvi entre el que s'està investigant el centre d'innovació i eh, la ciutadania. No? Volem que sigui un lloc on s'hi puguin produir exposicions, reunions, etc. Aquest és el que nosaltres anomenem Eix de la Innovació, un centre de congressos amb unes deu sales, on la sala principal és aquesta, és el Paranimf, amb, amb una capacitat d'unes 600 persones, un centre d'innovació amb capacitat per acollir 800 investigadors i investigadores i una residència per a investigadors amb una capacitat d'uns 100 investigadors. No? Aquest és una mica el cor del projecte eh, en aquest eix de la industrial suma. A partir d'aquí, el que us explicaré, per no allargar-me molt, és una mica el que començarem a veure a partir de l'octubre, que és com es va configurant aquestes, aquest centre diguem, de, de reunions del Paraninf. No? Ara ja passo a la planta, a baix de tot teniu el carrer Urgell, vosaltres heu entrat per aquesta fletxa que teniu a l'esquerra, a través de la plaça del Pou, i en planta baixa el que ja disposarem és d'una sala d'actes per a 162 persones, més o menys, que el farem en l'edifici 12, el que és l'antiga biblioteca, és l'edifici La Barra Taronja que teniu dibuixada, i l'edifici 15, que és el que teníem a la vora, serà com aquest lloc de rebuda, de càterings del, del Paraninf. Bàsicament, el que volem fer és fer-li uns ombros al Paraninf, a la sala principal, perquè pugui tindre tots aquells serveis eh, de suport que necessitem per un gran centre de reunions. Un gran centre de reunions el que necessita és poder dividir la seva sala principal, la seva capacitat de 600 persones, en sales més petites, per poder fer actes diguem, paral·lels o per poder fer actes diguem, més petits. I a part, necessita uns altres espais de càtering, d'exposició, de treball pels congressistes, de premsa, etc etc. Per tant, el que volem és dotar aquest edifici on esteu ara, que és el centre del Paranímpic, que és el cor del centre de reunions, amb tots els serveis que necessite per poder funcionar correctament no? i això és una mica el que intentarem. En planta baixa, tot i que no forme part del centre de reunions, darrere, com us he comentat, darrere meu, tindrem tot el centre d'innovació i en la seva planta baixa, que la podreu atravessar, com hem comentat, per aquest bulevard, aquesta espina dorsal que veieu aquí en blanc és el bulevard que es podrà atravessar públicament, vosaltres tindreu, començant a mascar a la part lila, una gran cafeteria oberta al públic de 600, quasi 700 metres quadrats, que serà la gran cafeteria del recinte. Continuarem, i també tindrem a Esquerra, la, el rectangle de color verd serà una sala d'exposicions, també de quasi 700 metres quadrats, i a banda dreta tindrem tota una línia d'aules i d'un petit auditori. Per tant, tindrem tota una capacitat de fer activitats i actes en aquest, en aquest recinte, en aquesta escola industrial, que abans no teníem. El seu cor serà el Paranimf, tindrà unes sales annexes al Paranimf de 160, de 80, de 50, etc. I després tindrem darrere tot el suport del centre d'innovació amb una cafeteria de recinte de 600 metres, la sala d'exposició i unes altres aules. Tot això ha travessat per aquesta espina dorsal que serà diguem, aquest bulevar públic. En la planta superior, ara ja només concentrant-me en el centre de reunions, tindrem en l'edifici 12A amb unes aules, unes aules d'uns 80 metres quadrats cada una, que la gràcia d'aquestes dues aules és que es podran connectar entre si amb un panell mòbil que, que es puja i es baixa, com veieu en la imatge, i per tant podem arribar a tindre tot aquest espai lliure i en la part dels edificis 15 tenim quatre aules ja més, més estàndards. Què és el que volem també? Deixeu-me tornar una mica a la història. Aquí el que tenim és originàriament de la fàbrica de Guastavino només tenim les plantes baixes, ells van fer només uns magatzems en plantes baixes i després, dels anys 60, diguem que en l'edifici 12A el Manel Baldric hi fa un nou cos racional amb una arquitectura diguem més moderna i entrada de molta llum i el Rubió i Bellbé en l'edifici 15, en el que és la façana a Urgell, va construint diguem més plantes. Per tant, tenim unes plantes baixes que és on fiquem la sala d'actes i la sala de, de rebuda, del Guastavino, de la fàbrica, per tant, deixeu-me tirar un moment només enrere, tindrem en l'edifici 15 un edifici Guastavino amb els seus pilars de fosa i les seves també voltes, vale? i aquest, diguem, es conserva i es posa en valor, per això volem fer un espai molt, molt lliure, i en l'edifici 12A tenim, eh, només ens queda diguem, la planta baixa d'uns antics magatzems de la fàbrica d'acord? El que fem nosaltres en la planta superior és aprofitar al màxim l'arquitectura de Valdric, aquesta arquitectura moderna de grans finestrals, i per tant fer un espai que tot ell, el del 12A, pugui ser un espai sencer, si volem obert, amb grans finestrals a banda i banda i amb molta entrada de llum aquests espais han de servir per fer exposicions, per fer càterings, per fer aules, per fer actes uh, de happenings multiculturals, etc etc. I els de l'edifici 15 sí que són quatre aules, diguem, més estàndards que es poden connectar entre si. Després tenim ja la planta del Paranimf, que és la que esteu ara. Tenim una planta, diguem, de platea i una d'amfiteatre i a dalt de tots els torreons tenim dos dos aules privilegiades amb una vista magnífica cap a l'Eixample que també formaran part d'aquest complex. No? Hem... També per lluitar contra el canvi climàtic, l'edifici 12A, la seva coberta serà verda i amb aportació de renovables. En l'edifici del Centre d'Innovació també tindrem tota una coberta de renovables. Entenem que el que volem és que tots aquests edificis que estem fent ara, tant el 12A com el 15, seran edificis de consum nul, el que volem és que siguin edificis de molt baix consum i que, a més, el, el consum que quedi el puguem generar amb renovables. Per tant, tant l'edifici 12A com l'edifici 15 incorporaran energia fotovoltaica en les seves cobertes per poder aconseguir uns edificis d'emissions zero. No? Aquí teniu la coberta del 12A, amb aquesta coberta verda i amb les plaques en la zona on tenim sol, i l'edifici 15, en la seva planta hi ha ja segona, amb aquesta coberta també amb aquestes jacenes de fusta. Insisteixo, tot això el que vol és ser aquests complements, aquests ombros que necessita el centre de reunions per poder funcionar i que a més ens permetran també una versatilitat per fer moltes altres activitats d'un menor format en aquest recinte. Aquesta fletxa que veieu torna a ser aquest eix, aquest boulevard, diguem, públic, que travessa tot l'edifici de punta a punta des de la plaça on esteu ara. I això el que també ens agrada destacar és que realment ho hem fet amb, amb, amb els nostres arquitectes, amb els arquitectes i amb els equips tècnics que tenim a la Diputació de Barcelona. Aquí tenim tres obres, el Paranimf on es ara, obra de l'arquitecte Jordi Campanillas i de l'arquitecte tècnica Verònica Martínez. L'edifici 15 serà projectat ha estat projectat per el Francesc de Casa Coberta i la Sandra Vélez i l'edifici 12A per la Marcia García, el Rafael Surinac i la Verònica Martínez. Què vull dir amb això? Que això és un projecte col·lectiu, és un projecte molt gran, és un projecte on intervenen molts arquitectes i molts equips tècnics i crec que això s'ha de posar en valor. No és una cosa que farem una persona una a una, sinó que és tot un seguit d'equips que ja porten treballant realment bastant temps aquí en el Paraninf i que continuarem treballant perdoneu, tiro un moment enrere, només per fer una idea del que estem parlant. Eh? Estem parlant que en total, eh, per fer el centre de reunions, estem parlant d'uns 15 milions d'euros, entre el Paraninf, que ja s'ha executat quasi tot, i les dues obres que ens venen, i estem parlant que aquestes obres començaran al març del 20... El, perdoneu, començaran al novembre del 23 i acabarem el 26. Per tant, durant aquests anys anirem fent la transformació per aconseguir tindre aquest centre de reunions paral·lelament, el 25 també començaran les obres del centre d'innovació. Eh? Ara, les primeres que convencen són les del centre de reunions, que són els edificis que teniu tocant al carrer Urgell i la primera línia d'edificis que teniu aquí darrere, i després, el 26, començarem el centre d'innovació. De fet, ja hem començat a fer obres, ja estan fent les obres d'enderroc interior, dels elements no patrimonials, i el, el, el 25 començaran les obres, ja que començareu a veure tots del, dels edificis. Amb això el que volem és aconseguir recuperar aquella idea que abans comentava el coordinador, no? aquesta idea que va tindre la Mancomunitat de ser el motor per crear aquí els recursos humans per a la revolució industrial, el que volem nosaltres aquí és crear els recursos humans, tècnics i materials, diguem, per poder fer les revolucions que els ajuntaments hauran d'entomar en els propers anys, que bàsicament és la revolució climàtica, la revolució de la salut diguem, urbana i la revolució de la digitalització i la intel·ligència artificial aplicada als serveis públics. El que volem és que això sigui aquest motor que ens ajudi a generar tots aquests recursos i que sigui també un centre cultural i d'activitats que repercuteixi en tot l'àmbit de l'Eixample. Jo ho deixaria aquí perquè crec que és millor que ara puguem anar amb el Marc Voltes, que el teniu aquí, que és l'arquitecte que ens ha ajudat a fer la primera transformació que alguns de vosaltres com a veïns ja heu començat a gaudir, que és la placeta de les Filadores. Vam retirar 30 vehicles que teníem aquí en un aparcament amb superfície i vam recuperar 1.500 metres quadrats d'espai públic per la ciutadania. Jo el que us convido és que ara conjuntament amb el Marc i amb la Sandra ens acompanyeu, baixem allà i ells ens explicaran una mica el projecte.